Eh, hice un video respecto de lo que fue la semifinal del mundial del año pasado, cuando, cuando T1 le ganó también eh, exactamente al equipo de JDG. Y conseguí a Faker jugar otra final. Y dije: Faker, el mejor jugador de la historia. Un año después, un año después, que de hecho se conmemoran 10 años de que Faker jugó su primera final y ganó su primer mundial por allá por el año 2013. 10 años después, muy probablemente vuelva a publicar un video con. Con la misma... Con una miniatura muy similar. Y con un... Y con un título muy similar. Porque pasan los años. Y pasan los jugadores. Pasan las etapas. Pasan las épocas. Y la historia sigue siendo la misma. Eh, otra vez... tiguan va a volver a jugar otra final de un mundial. Creo que esta es la sexta final. Eh, sexta o séptima final. Creo que sexta. Ganó tres. Y va en busca de la cuarta. Eh, otra vez como le ha pasado contra un cuarto SID, en este caso contra el cuarto Seed de China y no de Corea. Pero bueno, a ver. Eh, ¿Qué podemos sacar de la serie de hoy? La verdad que el equipo de T1 fue muy superior al equipo de JDG. Es verdad que JDG se va a lamentar para siempre esa tercera partida. Porque esa tercera partida la... estaban en posición de ganarla. Y se comen un flanco criminal por parte de por parte de Zeus y un engage perfecto por parte de Faker junto con Keria, que de hecho Keria está haciendo un mundial extraordinario, a partir de lo que fue, a partir de la, del segundo o tercer partido de T1, Keria ha jugado fantástico durante todo, durante todo el torneo. Y en líneas generales, es decir, se pueden hacer análisis más, eh, en cierta manera, más, más específicos, pero si tenemos que hablar de, en líneas generales es que T1 fue bastante superior. Me gusta mucho cómo T1 está jugando con los counterpicks. Creo que T1, como ya lo dije, eh, ya lo dije hace bastante, de hecho lo dije en, en el video anterior, eh, justamente previo a este partido y lo dije en varios streams y demás, que T1 es el mejor equipo jugando el lado rojo del torneo. Ha demostrado ser el mejor equipo del lado rojo y por eso son para mí los principales favoritos a, a ganar todo. Porque el equipo que encontrase una fórmula ganadora desde el lado rojo, teniendo en cuenta que es tan difícil ganar en ese lado, probablemente se lleve el mundial. Eh, en el día de ayer hemos visto una serie entre Billy Billy y Weibo que todos los lados azules ganaron. Y el día de hoy. Eh, T1 ganó dos partidas desde. Mm, eh, desde el lado rojo. Y, y esto yo creo que es un, un claro ejemplo de. Mm, de la adaptación que tiene t de cómo encuentra ventanas para, para ganar partidas siempre. Y, y yo realmente creo que, que estamos muy pero que muy cerca de ver a Faker ganar su cuarto título. Yo creo que si bien el año pasado también estaba cerca. Eh, no sé por qué me da la sensación de que este año viene más preparado. Es verdad que el año pasado venía muy bien, pero la confianza que se tiene t respecto a esto y a nivel estratégico nunca lo vi más claro. Es verdad que después de una final puede pasar de todo, pero lo que digo, encontrar, encontrar algo que, que ningún equipo lo, lo sabe hacer y tú sí, te hace campeón del mundo. Fue lo que le pasó a Damon en 2020 con los carries en la jungla, es lo que le pasó a... A Samsung en el 2017. En, en, en el entendimiento de jugar la k y el rango para tirar el anillo exterior de Torres. En, en el meta de Ardent. Y es lo que le está pasando a Tiwan este año con la lectura de Counter picks en bot desde el lado rojo. Eh, hemos visto que se está jugando muchísimo rango en bots Ya está Bardo eh, Ashe, Kaylin Shin, Varus Cambió totalmente el meta Ya el meta no es más de jugar Nautilus, Leona Creo que fue completamente errónea la lectura Al principio de, de, del, del mundial Y, y la verdad que, que Como digo, el equipo de T1 Ha jugado una serie fantástica Es verdad que JDG se puede achacar Ese segundo mapa Que estaba en una posición más o menos buena y terminan perdiendo en una teamfight. Pero bueno, así es el LOL. Creo que hay que darle el mérito suficiente a T1. Y, y otro equipo que se vuelve a quedar a las puertas de hacer el Golden Slam. O el Golden Road. Que, que es prácticamente ganar todos los títulos. Eh, el equipo que se quedó más cerca sigue siendo G2. Ese G2 de 2019. Que perdió la final. Y estuvo a una serie de, de hacerlo. Pero en líneas generales todavía se sigue, se sigue haciendo difícil ese hito. Y yo creo que en el LOL. Es muchísimo más difícil porque tenés que ser consistente durante todo un año y ganar durante todo un año con cambios de parche cambios de meta y es realmente muy complicado más que nada porque suele pasar mucho que los equipos de eh, muchos equipos buenos que suelen llegar a las etapas más importantes eh, o ganan primavera y después en verano se estancan, o ganan verano y en primavera no hicieron mucho, o no ganan el MSI, que también tenés que ganar prácticamente todo el torneo y todos los torneos que, que tengas que jugar. Es realmente muy complicado y es un hito que yo creo que el día que lo haga algún equipo será recordado como el mejor equipo de la historia, pero por siempre, solamente por conseguir eso. Eh, creo que Gumayushi ha pegado un step up. Creo que ha jugado bastante bien a lo largo de, de la serie. Y, y en líneas generales ha estado mejor que Ruler. Un ruler que no ha tenido su mejor serie del mundo. Y yo creo que es algo que se lo va a lamentar. Es algo que Ruler, creo que se va a lamentar esto. Porque eh, la realidad es que por momentos ha jugado. Ha jugado bastante peor que el equipo de Gumayushi que, que en este caso. Creo que Missing tampoco ha tenido una buena serie. Y si tenemos que resumir a JDGF, es que fue superado a nivel, a nivel grupal y fue superado también a nivel individual por momentos. Y cuando te pasa eso a estas alturas, es que simple y llanamente vas a perder, vas a perder la, la, la serie. Y es lo que fue: un 3-1, bastante contundente, principalmente, como digo, eh, la cuarta partida fue probablemente. En la que más el equipo de t como que marcó un statement. de la, la cuarta y la primera. Pero bueno, la primera, como es del, del lado azul. Evidentemente, como que se le baja un poco el precio. Pero sigue siendo realmente muy sorprendente que Twan haya ganado. Haya conseguido ganar de esta manera. Al, al equipo de, de JDG. Yo sinceramente pensaba que JDG era favorito. Pero, como digo, tiwan con estas lecturas, con, esta, con, ese, con este entendimiento de cómo jugar el lado rojo, le ha sacado muchísimo valor a prácticamente todas sus series, porque es el equipo que. Creo que es el equipo, sin miedo a equivocarme, es el equipo que más ha ganado del lado rojo. Y muy probablemente, como Weibo no encuentra la fórmula ganadora desde el lado, de lado rojo en una semana, que ya sabemos que no la ha encontrado porque perdió todos sus partidos del lado rojo contra. El equipo de Billy Billy. Y, y, y salvo contra Energy. Creo que perdió la mayoría de sus partidas del lado rojo. Así que como no encuentre una fórmula para ganar partidas desde ese lado. Y más contra Tijuana. Lo veo muy complicado. Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando sea la hipotética final. Lo dicho. Uf. Sexta final del, del mundial para T1. Sexta final del mundial para Faker. Ganó 3, va por la cuarta. Eh, la verdad que hay un montón de emociones que se pueden vivir la semana que viene porque más es un, es un mundial que se está jugando evidentemente en Corea y, y t pasó de no jugar ningún mundial en Corea a estar en la final, en el primer mundial en Corea que juegan Faker, 10 años después de ganar su primer mundial podría ganar su cuarto y, y la verdad que esto es, es historia pura que lo veremos la, la semana que viene realmente tengo tengo muchísimas ganas de ver de ver lo que puede pasar en esa final creo que es puede ser historia del lol básicamente y nada quiero que me dejen en los comentarios ustedes qué es lo que opinan eh, qué es lo que opinan de t1 qué es lo que opinan de la serie qué es lo que opinan de faker que después de tantos y tantos años siga ahí en la vanguardia del lol mundial y nada solamente nos queda un partido solamente nos queda la gran final del mundial y ya está y se acabó este año 2023 que pasó bastante rápido y nada más, gente. Espero que les haya gustado la, todos los videos. En general, el contenido que hago espero que les guste. Y nada, nos queda la final y sabremos quién es el campeón del mundo en este año 2023. T1 contra Weibo. Mucha narrativa también en esa final. Nos vemos muy probablemente en tres semanas si hay alguna novedad vinculada con los fichajes y la semana que viene con lo que sea la gran final del Mundial. No olviden suscribirse, activar la campana, seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a estar dejando en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo y chau chau.